Las autoridades del recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en esta ciudad de San Francisco de Macorís anunciaron la investidura de 588 nuevos profesionales de grado y más de 100 en posgrado. Además de resaltar los logros del primer año de gestión universitaria en medio de un clima de paz, armonía y transparencia. La UAS en sentido general y nuestra especificidad regional disponen de todo el instrumental necesario para, animada por un equipo con una férrea voluntad humanística, servirle más y mejor a la sociedad dominicana. Se anunció que el 25 del presente mes serán investidos 588 nuevos profesionales de grado y aproximadamente 100 de posgrado, aportándole al país más de 1000 profesionales durante la presente gestión. El maestro Miguel Medina expresó que la gestión que preside tiene como objetivo convertir el recinto UAS San Francisco en el principal referente científico y cultural de la región. Que se incremente la oferta curricular con nuevas carreras, que se desarrollen más de 3 proyectos de investigación, 3 proyectos de extensión, y ya han sido elaborados no 3, sino 4 proyectos de extensión, que son en el área medioambiental, en la salud, en la recuperación de la memoria histórica y en la educación. Y tenemos varios proyectos de investigación a punto de ser aprobados. Eso se orienta en el sentido de convertir este recinto en el principal referente científico y cultural de la región, el principal centro de investigación de la región. El anuncio de las acciones del primer año de gestión fue realizado en medio de una rueda de prensa efectuada en el Salón de Profesores ante la presencia de funcionarios, profesores, estudiantes, líderes comunitarios e invitados. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.